Vamos a explicar cómo entrar en Teams desde la página principal de Educamos. Lo primero nos vamos a acordaros a mensajes. Luego aquí a la izquierda mi correo. Entramos en mi correo. Le damos que sí. Y cuando se nos abre el correo, nos vamos aquí a la izquierda, acordaros, al Outlook, los cuadraditos y luego elegimos Teams. Se nos va abriendo Teams. Y en este caso vamos a elegir, veis aquí abajo, esta asignatura, la de inglés. En equipos, acordaros siempre en equipos. Y vamos a ver las tareas. Para eso, normalmente aparecen aquí publicados, en publicaciones aparece la tarea. Debéis View Assignment, ahí suele aparecer la tarea. O también nos podemos ir a tareas, aquí arriba, le podemos dar a tareas. Aquí vamos a ver la tarea que nos ha puesto el profesor. Hay varias tareas, imaginaros, pues vamos a darle a esta. Se nos ha abierto la tarea y lo que aparece es, primero, el título de la tarea. Nos explican en qué consiste, ¿no? Y luego aquí normalmente viene adjunto, pues algunos enlaces, en este caso son unos enlaces, para que lo trabajéis. A veces puede ser que os aparezcan, por ejemplo, instrucciones en PDF o una imagen, una fotografía, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veis aquí donde pone agregar trabajo. Le daríamos un clic y se nos abriría la carpeta del ordenador. Y desde ahí podríamos cogerlo, pues desde lo que tengamos en nuestro OneDrive. O, por ejemplo, cargar desde el dispositivo. Vamos a darle cargar desde el dispositivo porque lo tenemos en guardado. Imaginaros que lo tenemos en un PDF, le damos aquí, le damos abrir y nos lo subiría. ¿Veis, por ejemplo? Imaginaros que es esto. Le damos a listo y automáticamente, y lo único que tendríamos que hacer es darle a entregar. Y automáticamente nos lo mandaría para que lo viera el profesor. Bueno, espero que esta sencilla explicación os haya servido. También acordaros que tenéis aquí, podéis ver las publicaciones, aquí podéis, normalmente los profesores suben los archivos, y esta es la forma en la que, o también darle aquí directamente a ver las tareas. Espero que os haya servido.